Hola, ¿qué tal? Como en cada ocasión, hago un adelanto de mi columna del hecho al dicho. En esta ocasión y con motivo del llamado Día del Padre, la columna está dedicada a estos y le llamo ¿Qué hubo, jefe? Se refiere pues a la figura paterna misma que ha sido mitificada para solaz y contento de los comerciantes, como los días de la madre, los días del compadre, del abuelo, del agente de tránsito, etcétera, etcétera, con la idea de que pues pudieran incitarlos al consumo. Luego, el ejercicio del poder es llamado también paternalismo, que no solo lo aplica el Estado o los estados, sino que también en el ramo de la medicina y de muchas otras profesiones cercanas a la gente se está aplicando. El hecho de decir de un médico, llamarle al paciente mi hijo o mi hija, es justamente ejercer una acción paternalista y por lo consiguiente muchas veces le niega la información acerca de su padecimiento, porque es el de la bata el único que puede conocer del asunto, ¿no? A los sacerdotes se les llama padres, al Papa, pues es el gran sacerdote, el sumo sacerdote del catolicismo. Los papás grandotes o padrotes, pues son proxenetas solamente, pero tienen el apelativo de padre, ¿no? Y en fin, a veces se confunde la hombría, el paternalismo con el machismo. Y entonces esto deforma muchas veces la condición de padre. Pues de esto y más cosas se ocupa esta columna. Les invito a que la lean y que lean también las colaboraciones de otros compañeros en la jornada de Oriente en Línea. Y hasta la próxima. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.